Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de cómo construir una buena casa. Ya sé que llevo muchísimo tiempo sin subirlo, pero bueno, es que he intentado adaptar mi horario para que todos podamos ver todo tipo de juegos. Lo que pasa que ya sabéis que últimamente los directos no votabais o no sabíais que había que votar, que teníais la posibilidad de votar Minecraft y muchos no votabais. Por eso muchos me decíais, pero ¿por qué no traes más Minecraft? Bueno, pues aquí en este vídeo, además que voy a seguir con la casa, voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema de votar, ¿vale? Voy a cambiarlo un poco para que no ocurran estas cosas y no traiga Minecraft en tanto tiempo, o Minecraft o GTA o lo que sea, ¿vale? Lo primero, vamos a empezar a reinar esto, que ya sabéis que nos quedamos en esta parte de la casa la última vez. Mira, fijaros, despejamos todo esto, porque, bueno, estaba todo metido, la casa estaba metida dentro de esto. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con esta parte para que no nos quede ahí colgando. Y ya empezamos con esta parte donde va a ir las pociones, ¿vale? Tengo que aprender muchísimo sobre las pociones. Ya he estado mirando algo sobre las pociones, pero tengo que aprender muchísimo más. Con lo que, bueno, mientras vayamos haciendo la casa, pues iremos aprendiendo, ¿vale? ¡Uf! ¡Qué me hago! Vale. A ver, vamos a empezar. Estoy midiendo un poco, vale. Esto me parece que... Esto es, bueno, esta es la parte yo creo que más dura de la casa, lo que va a ser lo más duro, o creo yo, porque hay que mirar todo lo que hemos hecho aquí y imitarlo en el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 para allá. 6 y 3, 6 y 3, 6 y 3. Vale, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 3. Vale, entonces quedarían 3, vale, 3 más para aquí. 1, 2, 3. 3 por 3. Y esto quedaría... ¡Ole! ¡Ole, chaval! Muy bien. Esto... ¡Uy! Esto me parece que no está bien. ¡Ay! La hemos cagado, la hemos cagado. No, espera, vienes por dentro y acaba por fuera. Espera, time set 0, vale. Sí, y acaba por fuera, muy bien, vale. Sí, 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 estábamos haciendo bien. Vamos por fuera. Y bueno, como os decía, seguidme en Twitter y Facebook porque ahí es donde pondré las votaciones para que votéis qué juego queréis que juegue en cada momento. O sea, por ejemplo, si pongo entre las opciones GTA o Black Ops o lo que sea y Minecraft, claro, si nadie de los que me ve en Minecraft sabe que hay que votar, pues nadie votará Minecraft y nunca saldrá Minecraft. Con lo que, bueno, he estado pensando un poquito por mi cabeza cómo hacerlo para que todos veamos todo tipo de juegos. Y he decidido, o bueno, estoy decidiendo que igual los días de directo se van a rebajar a unos días concretos. Y los demás días yo propondré los vídeos, unos vídeos diferentes. Por ejemplo, la serie de mod, cómo construir una casa, GTA Online. Entonces tendremos cada semana más o menos, no aseguro, pero más o menos seguro esos vídeos. Con lo que podréis disfrutar más a menudo o menos a menudo, eso según vosotros. Pero podréis disfrutar de todas las series que queráis. Vale, estoy mirando de mientras cómo va esto. Muy bien, este todo suelo, este que estamos viendo aquí. ¡Oye, quieto, quieto! Vale, ahí. Esto todo... es una capa, entonces, uno. Aquí empieza una capa. En esta... o sea, venimos por aquí. Y aquí habría una capa. ¿No? Creo que es así. Aquí había una capa. Y todo esto sería la de arriba, eso es. Y esta puerta, espera un momento, que queda ahí colgando un poco. Ah, vale, esta puerta es la... sí, la que va ahí. Entonces, de esta capa para la izquierda es así y esto... vale, perfecto. Pues vamos poco a poco montando. Una vez que tengamos montado esto, ya veréis qué diferencia de casa. Porque, bueno, ya se queda mucha pereza, pero la simetría es lo que tiene. Y para que quede bonito, bonito, bonito. Ahí, perfecto. Pues ahora ya está cogiendo forma esto, ¿eh? Ya poco a poco va cogiendo forma. Ya veis, es que se estaba quedando sin hacer y me está dando... uf. Muy bien, pues vamos a rellenar el suelo entero para que quede todo el suelo bien, 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 bien. Aquí ponemos, y de mientras, pues no sé, os comento unas cositas sobre cómo va a funcionar. Haré un videoblog hablando sobre esto, pero bueno, os voy comentando, ¿vale? Cómo funciona esto. Espera, ¿está ahí? Ah, no, no está lloviendo, no. Bueno, en el videoblog voy a resumir más o menos lo que voy a decir ahora mientras cubro esto. A ver, ahí, que me ahogo. Pues nada, lo que va a ser es que... joder, perdón, que no sé qué tengo en la garganta. Me he perdido ahora ya. Joder, es que... joder, que tengo, tío. Me ha atragantado, tío. Vale, pues nada, lo que iba a explicar un poquito. Joder. Perdonad.
Lo que voy a explicar es que, bueno, lo que he estado diciendo, ¿no? Lo de los votos, qué juegos voy a subir. Ya sabéis que ahora subo un vídeo diario, por lo menos me quedo mejor, o sea, ya no es tanto estrés porque ya sabéis que paso casi todo el día intentando, bueno, dibujar o hacer 3D o estas cositas, ¿no? ¿Vale? Entonces, no quiero perder demasiado, bueno, vamos a decir, demasiado tiempo de lo que me va a valer en un futuro, que va a ser, espero trabajar en videojuegos. Y no voy a... esto es un hobby al final y prefiero subir un vídeo. Bien al día, o sea, bien me refiero sin estrés, y estar trabajando en 3D durante el día, que subir dos o tres y estar medio para allá. No sé si me entendéis. No, sin más, que prefiero subirlo un vídeo al día porque tengo casi todo el día ocupado pues haciendo estas cosillas, como puede ser el ejemplo del 3D, ¿vale? Me paso el día y voy a intentar cada día pues practicar más 3D, con lo que cada día tendré menos tiempo. Sin más eso. Vale, pues eso, esto vamos a rellenar. Me hace ilusión y todo que ya estamos haciendo esto porque me daba pereza empezar con esto porque, joder, ya sabéis que la simetría es lo que tiene. Tienes que fijarte todos los huecos, todos los bloques que has puesto en otro lado. Entonces dices, joder, menudo coñazo, ¿no? Pero bueno, está siendo bastante ameno y está saliendo bastante bien ahora mismo. No sé luego cuando empecemos con los interiores qué pasará. Igual los interiores sean diferentes, ¿no? No sé, eso ya decidís vosotros, pero bueno. A ver, vale, ahí, perfecto. Ahí y aquí. Vale, pues, tenemos un piso, impresionante. Vale. Esto. Aquí habría una puerta, vamos a empezar con la puerta ya. La puerta está a uno de ahí y a cuatro de aquí. Vale, entonces serían cuatro de ahí y uno de allá, vale. A ver si. Ahí. Tres, cuatro y uno de ahí, vale, perfecto. Está perfecto, chaval. Clavado, clavado. Vale, y aquí ponemos una puerta. Up. Listo. Muy bien. Entonces las puertas estarían ahí. Eso es. Los puentes. La cascada. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos un poquito. A ver cómo. El interior cómo es. Uf. Tenemos. Dejaré las puertas abiertas si no va a ser un coñazo esto. Vale, será. 1, 2, 3. 4 y 5. En el 4 tengo esta puerta y en el 5 tengo esta. Y aquí ya, en el 1. Ostras, espera. Tengo 5 aquí. O sea, de esta, 5 para allá, 1 para allá. Vale, eso es. A ver si me acuerdo. ¡Uf! No sé si me voy a acordar, ¿eh? La puerta tengo aquí. 1 para allá. 1 para allá. Y 5 para allá. 3. 4, 5. Y aquí empezarían las escaleras. Creo que es así, ¿eh? Creo que es así. Vamos a comprobarlo. Pero es que esto está al revés. Espera, un momento, la puerta está. Vamos a comprobarlo porque. Uf, esto está chungo. La puerta está aquí. De la puerta pegada está la otra puerta a dos bloques. Y aquí está a un, dos, tres, cuatro, cinco. Y al sexto está esto, vale. Y habrá uno, dos. Y tres, habrá tres. Tres de escalera, vale, muy bien. Pues nada, como os digo, esto es. Bueno, no está siendo tan coñazo como pensaba, la verdad. Porque pensaba que iba a ser muchísimo más duro esto. Vamos a dejar aquí la puerta ya preparada. Esta puerta ya está preparada para salir por aquí. Y lo que habíamos dicho, tres bloques. Ahora la otra pregunta es: un, dos, tres, cuatro, cinco. Las escaleras van aquí, ¿no? Entonces los bloques irán aquí. Eso es. Voy a bajar un poco el volumen. Opciones. Música, ahí, perfecto. Esto aquí y esto aquí. Vale, y ahora me faltan las escaleras. Escaleras, eso es. ¡Buf! Pues está saliendo bien y todo, chaval. Estoy contento, ¿eh? Una vez que terminemos esto será bastante bonito. Vale, esto será aquí y esto aquí. Supongo que esto estará así. No sé, supongo. Vamos a uno de aquí está la pared, ¿no? A ver, vamos a ver. Estaría, supongo, la pared. Sería así. Vale, vamos a mirar para comprobar. Y vamos ya rellenando esto. Igual, incluso terminamos un poquito por encima, ¿eh? Sí, aún no está la pared. Vale, muy bien. Tenemos a. A ver, aquí tenemos y aquí no tenemos, vale. Entonces serían un, dos, tres. Vale, y aquí tendríamos un bloque. Y aquí subiríamos otra vez. Y uno y dos. Vale, un bloque, dos bloques, dos. ¡Petada, petada, petada, petada! Vale, que ha empezado a llover. Weather Clear. Vale, muy bien. Ahí está.
La iluminación ya iremos poniendo poco a poco. Primero prefiero hacer esto. Entonces tenemos un 2, un 2, un 2. Un 2. Aquí otro. Eso es. Aquí tendríamos otro. Muy bien, muy bien. Ahí. Y... Ah, sí. Eso es. Time set 0. ¿Qué pasa? Hoy... Ah, vale, es el agua. Pensaba, oía como lluvia y digo yo, ¿qué está pasando aquí? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, las escaleras para arriba. Entonces, esto sería así. Y aquí empezarían las escaleras para arriba, ¿no? Creo yo. Vamos a comprobarlo por si acaso. Dos. Y aquí ya sería el piso de arriba. O vamos, creo que es así. Entonces serían dos. Aquí habría una pared. No, ahí no habría una pared. Habría aquí una pared. Eso es. Llenamos esto. Eso es. Vale. 3, 2, vale, muy bien. Esto todo es cálculo, chaval, ¿eh? Hay que... La memoria, chaval, hay que ejercitar la memoria. Muy bien. Espera, aquí tenemos... Esto está bien puesto ya. Aquí tenemos un hueco. O sea, tac, tac, tac. Vale. Tenemos un, 2, 3. Un hueco. Un, 2. Y de aquí hasta el fondo. Y aquí tenemos la ventana. Vale, y aquí a la derecha tenemos la habitación. Vale, esto hay que memorizar. Vamos a hacer un cuadrado desde uno más de terminar este. Y después, aquí tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mierda, me he perdido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y 1, vale. 12 y 1, 12 y 1. ¿Dónde estás? Aquí. 12 y 1. A ver si podemos rellenar todo bien, 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 bien. Pues hoy igual terminamos un buen cacho, ¿eh? A ver, esto... Ostras, dudo mucho que sea esto así, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Igual sea así. Ah, ¿y esto cómo es? ¿Ves? Estaba mal. Jaja, te pillo. Vale, esto es... ¿La altura es esta? No, no sé. Ahí tengo dudas. Vale, sería así. A uno de esto. Cerraríamos así. Y lo mismo por aquí, ¿no? Creo. Creo, vamos. Y de aquí. Creo que era así, si no me equivoco. Igual me estoy equivocando y estoy haciendo la gran cagada, pero bueno. A ver. Así. Eso es, bajamos. Y aquí teníamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, en la treceava sería, ¿no? Y aquí a uno tenemos una pared aquí, si no me equivoco. Y aquí tendríamos. Eso es. Palanca no, quiero una antorchita. Antorcha, 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 antorcha. Tranquilos por la antorcha, que luego ya quitaremos las antorchas. Esto simplemente es puramente para dar un poco de luz por aquí. Así, vale, muy bien. Después de esto hay uno de... A ver, ¿qué es esto? Espera, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, espera, estoy un poco más perdido aquí, ¿eh? A 1, 2, 3, 4 y 5. A 5 está esto, ¿no? 1 y después eso. Vale, creo que sí. La altura tenemos que mirar del techo. Vamos a mirar la altura del techo. La otra parte es fácil porque es más grande. Esta tiene más detalles. La altura del techo es aquí de 2 y luego de 3, menos la esquina. Pero la esquina esto queda... Queda un poco mal esto, ¿eh? Vale, queda mejor así, yo creo. Pero claro, es que ahí... La puerta tiene que ser simétrica. A ver qué... Sí, igual así. Así, vale. Hasta la escalera de 3. Aquí. Vale. Esto hay que ponerlo, ¿no? Esto sería uno encima del cristal. Aquí la pared. Aquí habría una pared entera, para arriba. Y esto, vale. Y aquí habría, a uno de la escalera, habría otra pared. Muy bien. O sea, 3 de distancia del techo. 2 aquí en la esquina. No, no, 4. 4 de distancia en el techo. 3 aquí y 2 en la esquina. Vale, a ver si me memorizo, tío. Muy bien. O sea, tendríamos aquí. Así. Eso es hasta ahí. Esto tendríamos lleno. Y eso sería así. Muy bien. Subiríamos y justo encima de cristal habría esto. Y esto por aquí. Eso es. Y a uno de aquí estaría la pared. O sea, haríamos... Esta pared, eso es. Vale, ya va encajando las cosas.
Luego, las habitaciones de dentro serán diferentes, ¿vale? Ya os he dicho. Pero por lo menos lo de fuera quiero dejarlo más o menos listo. Y esto se vendría hasta el fondo. Y aquí abre un cristal. Vale, y esto, espera, espera, espera. Ah, no, el cristal es aquí. Espera, subimos. Entonces la pared que es aquí justo. O sea, sería la pared por aquí. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que no me convence mucho esto. Subiríamos, vale. Aquí tendríamos una pared. Subiríamos. Y ahí tendremos el cristal. Aquí la pared tenemos a uno, o sea, esta. Y ahí tenemos una pared, vale. O sea, es encima de cristal hasta aquí. Ahí tenemos uno de refuerzo y ahí tenemos otro de refuerzo. No, lo lógico sería tener así. Sí, esto es más lógico. Vamos. Muy bien. Entonces, voy a romper esto para entrar por ahí. Entraríamos por aquí. Uno, dos. Uno. Y puerta de dos. Vale. Como veis, es todo cálculos, todo el rato haciendo cálculos para poder encajar todo bien. Entonces tendríamos aquí la ventana. Aquí tendríamos dos. Aquí tendríamos uno. Aquí estaría la puerta de dos. ¡Ey! Que me he caído. ¿Dónde estoy? Aquí. Esto supongo que estaría así. Bueno. No, es que esto estaría en el otro lado. O sea, esto sería uno. Vale, sí, es que es para el otro lado. Vale, es que me estoy liando de lado, tío. Vale. O sea, vendríamos por aquí. Y a la derecha. Ahí en todo caso sería a la izquierda, eso es. Sería a la izquierda. Es que tiene que ser como espejo, ¿no? No tiene que ser al mismo lado. Aquí tendríamos dos con el tercero. Con la pared del tercero. Y aquí a uno y el segundo. Con una pared, vale, venga, venga. Ya terminamos esta habitación. Esta es la más chunga de todas. Para replicar. Tendríamos aquí a uno. Y eso es. Aquí tendría una pared. Eso es. Aquí tendríamos una pared. Ahí. Perfecto. Y aquí tendríamos a tres. Eso es. Tendríamos la otra. Vale. La cerramos así, sin más. Para darlo. Vale. Y esto estaría cerrado también. Eso es. A ver. Muy bien. Así. Así. Y por último, esto no sé para qué he puesto. A ver. Me parece que me he confundido con todo esto. ¿Es a 2 o 3 de altura? Ahora ya no sé si estoy a 2 o 3 de altura. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Creo que está ahí a 3. Sí. A 3. Clarísimo. Todo el cuarto es a 3. Vale. Todo ese cuarto. Vale. Muy bien. Ponemos el cristal. Ya para pa darle forma a esto. Eso es. Muy bien. Y esto es a 3 de altura, eso es. Todo es a 3 de altura. Ahí. ¿Y por qué yo he puesto ahí? No sé. No sé por qué he puesto 2 de altura. Vale, creo que es así. Eso es. Ahora sí que tiene la forma. Sí, señor. Ahora sí que tiene la forma. Muy bien. Vamos a ver la ventana de aquí al lado. No, no es ni una ventana, ¿no? Eso sin más. Creo. Sí, eso es. Tapamos todo, todo es recto, ¿vale? Todo es muro. O sea, todo esto sería muro. Quitando esto, que no sé dónde ha aparecido, ¿vale? Sería todo muro hasta, lo voy a decir ahora. ¿Hasta dónde es? Vale, hasta ahí, ¿no? Eso es. El cuadrado estaría bien. Y pondríamos un, dos, tres escaleras y dos portones para allá. Tres escaleras y dos portones para allá. Muy bien. Esto lo primero. Ah, no. Vale, tres escaleras. Tendríamos dos cacharros de estos aquí. Eso es. En el tercero tendríamos la pared. Eso es. Ta, ta, ta. Supongo que esto vendría rellenado así, digo yo. Y aquí tendríamos escaleras. A ver, vamos a ordenar esto bien, que hay un jaleo ahí que vamos. Dos. Vale. Un, dos. Y ahí tendríamos la sauna. O sea, un, dos, tres, dos de altura con espejo a tres alturas. Vale, creo que ya lo he pillado. Espejo a tres alturas en el fondo, vale. Entonces, tendríamos esto así. Dos,
1, 2, 3. Eso es. Y aquí tendríamos... ¡Ay! ¡Ah! ¿Estaba enseguida o no estaba enseguida? Espera, espera, espera. Estaba así, ¿no? Creo. Si no me equivoco. Time set 0. Eso es. Creo que estaba así. A ver. Sí, estaba justo empezar y enseguida. Vamos a cubrir todo esto, ¿vale? Y ponemos un par de puertas para entrar a la sauna ya. Muy bien. O sea, esto lo cubrimos entero. Pero, ¿y cuánto es de altura ahí? Claro, esto es espejo. Así, 1, 2, 3. Y ahí de altura. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De altura hay... No, uno menos. Hay dos espejos, vale, muy bien. Dos espejos nos esperan. A ver. Uno. Y dos. Y bajamos una altura aquí todo. Ahí, y ahí. Ponemos ahí. Vale, esto sería así. La pared quedaría aquí. Vale, ahora sí que está cogiendo forma esto. Muy bien. Las escaleras subirían por aquí. Y bueno, yo por continuar un poco esto, pondré así. Eso es. Y pondré un suelo aquí, por si acaso. Y aquí ya, esto me parece que es puerta o algo así. No sé seguro, pero bueno. Lo dejamos así. Eso es. Muy bien, joder, estamos haciendo un trabajazo hoy, chaval. Me cago en. Vale, aquí falla algo. Aquí falla algo. Y creo que es... Que esto está justo a la par. Sí, está a la par. Eso es. Vamos a poner... Prefiero, sí. Sí, prefiero. Vale, pues ponemos 6 de estos también aquí arriba. 2, 3... Esto también está igual, subimos, vale, esto está absolutamente igual. Y vamos a cubrir toda la pared, espera un momento, ¿dónde está esto justo? Bueno, ya veis que estamos haciendo un gran trabajo hoy, o sea, está siendo un día currante que flipáis. Estoy intentando, joder, ya me he olvidado, tío, me cago en la leche. Uno más abajo, ¿no? Sí, uno más abajo. ¿Desde cuándo? Es que no me quiero confundir porque después no me cuajan las piezas y ya la cago con un hueco. Ya me ha pasado en otro lado que por un solo bloque me ha jodido todo. A ver, eso es. Y aquí esto sería todo esto. Uep. Vale. Si estoy haciendo esto es para que ya veáis la casa con otros ojos. Que son cambios ya que, bueno... Espera un momento. Weather Clear. Vamos a quitar el móvil aquí que me pita. Espera, espera, espera. Weather Clear. Ahí, tiempo soleado. Hemos cubierto eso y vamos a cubrir la pared entera. Muy bien. Bueno, como os digo, la casa ya va a tomar muchísima forma en cuanto hagamos esto. Ya, es que ya veréis enseguida, o sea, lo vais a notar enseguida. Porque ya la parte izquierda está hecha. Voy a hacer una pequeña granja ahí en la parte izquierda. En vez de otra piscina, voy a hacer una pequeña granja. Ya veréis que va a quedar bonito. Y podremos acceder a ella muy fácilmente, pero desde el exterior se podrá también acceder, ¿vale? Entonces será una granja pequeñita. Y luego tenemos pendiente también un zoológico, tenemos un parque temático también pendiente. Luego ya haremos más cositas aquí porque esto queda muy soso así plano, pero ya haremos, no os preocupéis, ¿vale? Aquí tenemos, empezamos. 1 y 2. Vale, tenemos 1 y 2 ahí. Perfecto, y tenemos dos palancas. Eso también baja hasta abajo, 1 y 2. Vale, está perfectamente hecho. Pero esto está sin bajar, ¿vale? Vamos a bajar un poco más. Muy bien. Y esto, igual lo hago como un doble piso de granja. No sé si me entendéis. Ya veremos cómo hacerlo, pero yo creo que voy a hacer un doble piso de granja. Ya se verá, ya es tengo que pensarlo, ¿eh? No. Y esto, bueno, esto, ya que estamos con esto, se puede hacer, creo que era así. Tengo que confirmarlo. La entrada también tenemos pendiente, joder, tenemos tantas cosas pendientes. A ver, tenemos aquí, esto es, a ver, espera. Tenemos dos aquí.
Dos arriba con blanco. Esta fila. Queda un hueco ahí. Y con suelo negro. ¡Uf! Menudo cacao, chaval. Y eso empieza justo aquí. Vale, o sea, tendríamos dos de estos. Llegaría justo aquí. Tendríamos uno de estos. Y aquí había... Espera, 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 espera. ¿Esto estaría aquí? ¿Sí, no? Sí, vale. Eso sí que estaría ahí. Lo voy a quitar simplemente para pasar por aquí. Esto estaría... Esto es negro, ¿no? Y aquí hay una puerta, ¿no? Si no me equivoco. Espera, igual me equivoco, ¿eh? Un, dos, tres. 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 A ver. La puerta y... Un, dos, tres. Un hueco y otro más. Y otro más aquí. Vale, o sea que quedaría un hueco, dos de aquí. Eso de negro, desde aquí. Esto yo haría de... Uy. ¡Ay! Que era la... Ya está, vale. Así. Y abajo lo mismo, pero sin el hueco, vale. Uf, 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 uf. Si terminamos esto, me quedo más que contento con todo lo que hemos hecho hoy, ¿eh? Uno, dos. Vale, aquí tendríamos algo. Eso es. Y aquí tendríamos así. Madera oscura. Eso es. Dos, tres. Ahí. Debajo tendríamos otro más de estos. Pero esta vez hasta aquí. Vale. Creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está. Espera, no me acuerdo si teníamos ahí, no sé, espera un momento. No me acuerdo. Teníamos uno, ¿no? Sí, eso es, teníamos uno. Y ahora cogemos las vallas y cerramos. Y ponemos dos palanquitas de estas que cogemos aquí en un momento. Lo cogemos aquí. Eso es. Y ya terminamos el vídeo con esto. No sé ni cu de cuánto ha sido el capítulo. No tengo ni idea. O sea, supongo que sea una burrada el capítulo. Para todo lo que hemos hecho, no sé, tendremos que haber pasado un buen tiempo, ¿eh? Vale, ponemos así. Esto por aquí. Esto así. Ay, me falta ver si ahí tengo uno. ¡Ah! Quieto, que me voy. Vale, así. Y aquí ya no tengo más, ¿no? Creo. No, no tengo ni uno. Ahí arriba. No, hasta ahí, vale. Pues muy bien. Estoy contento, la verdad, con todo lo que he hecho porque O sea, hemos adelantado muchísimo este lado. O sea, pero muchísimo. O sea, no os imagináis cuánto hemos adelantado. Sobre todo de cara al futuro, que tengo ganas de hacer algunas cosillas. ¿Esto por qué me sigue pareciendo mal? ¿Por qué me sigue pareciendo mal eso, tío? A estas alturas. A ver, hay algo que no estoy haciendo bien, tío. Ahí, en este punto. Ah, vale, sí, que sigue desde ahí, vale. Vamos a ponerlo en cristal un momentito. Espera, seguir hasta aquí. Vale, venimos. Simplemente para hacer cuadrado, para que me oriente en el siguiente capítulo. Vale, este cuadrado, bueno, es está ahí hecho, ese cuadrado. Seguimos por aquí, simplemente para orientar. Eso es. Creo que es por aquí. Aquí coge la vuelta, ta, ta, ta. Y hasta aquí, creo que es esta, el cuadrado. Ahí pondremos una granja superior y abajo pondremos una granja inferior. No sé qué os parece. A ver. Sí, eso es, hasta ahí, ¿vale? Pues nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado de verdad. Si llegamos a los 30 likes, mañana habrá un directo de lo que sea, de lo que pidáis. Seguirme en Twitter, en Facebook, ya sabéis. Y nada, si no llegamos, pues habrá un capítulo cualquiera de un juego que quiera subir yo. O sea, así, a mi elección, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludito y adiós.